Mi nieto, jugando con un encendedor, prendió fuego una cortina del baño y prendió fuego. Agarró el colchón y digo, sí, nos prendió fuego todo. ¿A qué hora fue eso aproximadamente? 7:30 a.m, 8:20, por ahí. ¿Y ahí? No. Sí, está, no. Vamos a sacar a los niños para afuera porque hay 5 chicos adentro y yo intenté sacar lo poco que me quedaba, que sí que fue poco, ¿no? Entonces quemó. Claro, si en el intento... Lo primero que atinaste fue sacar los niños. Los chicos, otra cosa no pudiste hacer. No. Ropa, colchón, ropero, lavarropa, calefón se quemó también. Todo. Pero todo. El zapato de los niños que también estaban usando y eso, que quedaron sin zapato y sin ropa también. Claro. No, pero ahora van a venir, tuvieron las asistentes y también ellos van a traer un poco de cosas para los niños también. Cuando estuvieron los bomberos ya era bastante. Sí, sí, no, ya lo único que consiguieron apagar fue el colchón que no lo podíamos pagar. Pero claro. Sí, sí apagaron. Sí. Por lo menos ayudaron en eso. ¿Cuántos chicos son, Janina? Acá son 5 niños chicos. 5 chicos. 5 chicos. Bien. Y 3 mayores. ¿Algún teléfono para colaborar? Sí, 099-913-335. Ahí está. Ese es mi celular que tengo. Otro número no tengo, solo ese nomás. ¿Ah? Dale, gracias. No, gracias a ustedes. ¿Recibieron asistencia del comité de emergencia? Sí, estamos recibiendo, sí, están llegando, están avisando, van a traer, van a ayudarnos con cama y eso, con colchones, porque nos quedamos sin cama, sin colchón, sin frisada. Nada. Nada, la verdad que nada. Estamos intentando hacer de a poquito, a ver, que los vecinos me están ayudando también. Que salgas adelante. Bueno, muchísimas gracias.